hacerle llegar el mensaje claro para que no se apruebe nunca en Venezuela una ley que favorezca el aborto. Desde el maltrato también. Desde el maltrato también de los más pobres hasta la discriminación de muchos por ideologías materialistas y pragmatistas. Desde la separación injusta de los hijos de los inmigrantes y el rechazo de ayuda humanitaria hacia ellos hasta la edificación de muros que dividen pueblos hermanos. También en Venezuela, nuestro país, se requiere de la Iglesia, no solo de los obispos, que no son los únicos de la Iglesia, no solo de los sacerdotes, de las monjitas, de todos los bautizados, es decir, de todos ustedes los laicos, se necesita y se requiere que se haga patente la opción liberadora nacida del Evangelio de Salvación. Ante una crisis agravada y acrecentada por la imposición de un sistema inhumano, la hiperinflación que nos está destruyendo y el olvido de los dirigentes políticos del pueblo, vemos surgir. Vemos surgir situaciones que requieren no solo una llamada de atención, sino sobre todo una acción decidida por parte de los cristianos. Hoy nos encontramos con la voz de Jesús quien nos dice, tuve hambre, y hay hambre, tuve sed, tuve necesidad de ser curado y de recibir medicinas, y no las he recibido, tuve necesidad de un trabajo digno, tuve urgencia de ser respetado en mi dignidad. Y la respuesta a esa voz no puede ser la indiferencia de muchos en nuestro país, el conformismo de los que estamos esperando, de aquellos que esperan que alguien venga a solucionar los problemas, y la falta de empeño solidario de numerosos hermanos. Las políticas erradas de quienes gobiernan y pretenden oprimir. Hoy hay muchos hermanos que claman justicia, con la cual añoran liberación los que pasan hambre. Y hay hambre, no solamente de comida, sino de seguimiento, de acompañamiento, pero sobre todo hambre. Es verdad que podemos encontrar dificultades, no existen los insumos, pero también es un pecado, valiéndose de artimañas, el que suba los precios cada 10 minutos o cada 5 segundos para explotar la ilusión y la esperanza del pueblo. Quienes eso hacen están en grave pecado. Los especuladores se unen en su pecado a aquellos que nos están hundiendo con hambre. Los enfermos, los ancianos olvidados, los migrantes que salen del país a buscar un mejor tenor de vida. Y no permitamos que nadie, de ningún tipo de responsabilidad, se burle de los migrantes, porque ellos también son gente como nosotros lo somos. También los presos, los privados de libertad, no solo los políticos, sino los presos comunes, olvidados por la justicia, manejada por intereses mezquinos. No se puede justificar que haya privados de libertad en nuestros centros penitenciarios o en los lugares de retención que tengan años sin que hayan sido visitados o que se le haya permitido la visita a los jueces y no haya sentencia.
Eso es un pecado que clama al cielo. Los niños, los adolescentes y jóvenes, que lamentablemente también en nuestro país están siendo conquistados y obligados a prostituirse bajo la acción de mafias que se creen los dueños de la vida. Urge una opción liberadora por parte de los cristianos y personas de buena voluntad. Con ella podremos aunar esfuerzos y combatir el dragón de 10 cabezas del cual nos habla el Apocalipsis. Ese es el dragón de la corrupción que tanto daño ha hecho y sigue haciéndolo en nuestra sociedad venezolana. Es el dragón del narcotráfico, en el cual están metidos numerosos hombres y mujeres de diversas condiciones, con su comercio de muerte y de vil enriquecimiento con dinero mal habido. Ojalá que el Papa algún día decrete la excomunión de todos los narcotraficantes. El dragón de la violencia. El dragón de la violencia manifestada no solo en los delincuentes, sino en quienes no hacen posible vivir en sana convivencia. El dragón del dinero fácil, que se consigue con el alza indiscriminada de precios, el bachaqueo, el contrabando y el matraqueo de quienes deberían estar al servicio de la gente. El dragón de la prepotencia, de aquellos que se dedican a ofender e insultar a quienes no piensan como ellos. Y cuando se les responde, entonces apelan a una tal ley contra el odio. El dragón de quienes se creen dueños de la vida, al promover, defender y realizar el aborto y otras praxis antivida. Urge esa opción liberadora. Es hora de los católicos. Es hora de que los católicos y personas de buena voluntad nos reunamos, nos fortalezcamos en compromisos ciertos en cada una de nuestras comunidades e instituciones para hacer sentir tanto nuestra voz de libertad como nuestras acciones llenas de solidaridad, justicia, paz y fraternidad. Como seguidores de Jesús y miembros de una iglesia cuya imagen de hija de Sion, invitada a la alegría, vemos en María un modelo para la esperanza. Ella, que no desfalleció ante la cruz, nos enseña, nos alienta. Fue recibida por el discípulo y acompañó desde ese momento a la iglesia naciente y la que ha caminado a lo largo de la historia. En el Táchira, hoy como siempre, con María, hemos de ser nosotros la esperanza concreta y real. La esperanza no es aguardar que otros vengan a solucionar nuestros problemas. Somos nosotros la esperanza para el Táchira y para Venezuela. No podemos aguardar que otros vengan a hacer la tarea que nos corresponde. La alegría de la hija de Sion debe ser manifestada en nuestro compromiso de esperanza. No hay sino que ver los ojos de los niños, la ilusión de los jóvenes, la sabiduría de nuestros ancianos y la decisión de nuestros adultos. Aquí en el Táchira, tierra de la gloriosidad, aún con toda la deficiencia que podamos tener, podemos decir que el Táchira hace para Venezuela lo que el Táchira quiere: esperanza.